otro canal tiene esto? Lo va a tener que ir a buscar al canal de La Mona, que es el único que podría intentar tenerlo. En Puerto Rico, ninguno. Antes de continuar, el doctor Iván Figueroa me ha pedido que quiere comentar algo sobre el amigo que nos escribió preguntando si había suplementos naturales para lograr la concentración. Doctor. Yo me gustaría cambiar un poco la tónica, decir que lo que hay es un complemento y no un suplemento. Porque ese potencial de salud está dentro de él en la forma de su espiritualidad. Es en la búsqueda de la espiritualidad interna que lo va a llevar a él a manifestarse totalmente en equilibrio, donde todas las funciones de su ser van a estar apropiadamente. Así que vamos a hablar de complemento y a buscarlo dentro de nosotros mismos en vez de suplementarlo de afuera. Ese es el comentario que yo quería dar. Está correctísimo, doctor, porque es que fíjate que hemos creado, el sistema ha creado una dependencia a cosas. Entonces magia, dependemos magia. Sí, cosas extraordinarias, porque cuando vemos en la televisión ahora mismo las cantidades de anuncios que hay, todos están inclinados a crear unas falsas expectativas y luego después te dan una carretilla con todos los efectos secundarios que eso tiene. Cuando tú los oyes tú dices, pero espérate, ¿de qué me estaban hablando al principio? De algo que era bueno, pero que de momento se convierte en algo que puede causar hasta la muerte. Entonces, así es todo. Esa dependencia que nos han creado, es decir, necesito antibióticos, necesito penicilina, necesito... Óyeme, yo, tú sabes que en los últimos 50 o 60 años yo no he usado un antibiótico, ni he usado penicilina, ni he usado ninguna de esas cosas. Para mí, eso, ni una aspirina tan siquiera. Ni una aspirina en 50 o 60 años, pues entonces si yo no la necesito, ¿quién la necesita? Yo pienso, si todos cuidáramos nuestra salud, no tendríamos que depender de ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la concentración, la inteligencia, el desarrollo de nuestras capacidades mentales depende directa y exclusivamente del ejercicio que nosotros hagamos de nuestras facultades mentales y de nuestras facultades emocionales. O sea, no podemos ir más allá ni más acá. Sí, es de acuerdo y en proporción al ejercicio que hagamos, la resistencia que nuestro organismo va a tener, a, por ejemplo, a una caminata, a una carrera, a un trabajo fuerte, etc. Pues de la misma manera, nuestro cerebro tenemos que acostumbrarlo a que no reciba estímulos químicos, sino que reciba los estímulos naturales de nuestro cuerpo. Cuando necesita que sepa darlo, ¿eh? Para eso hay que ejercitarlo y ejercitarlo. Se ejercita el cerebro leyendo y meditando sobre lo que se lee. Pero una cosa bien importante que yo dije ahorita hace un rato, que lo vuelvo a repetir porque quiero que quede bien claro en la mente de todos, es que la oración y el ayuno, algunos pueden decir meditación y ayuno, uh-huh. Porque para algunos la oración es un ejercicio de meditación, y para otros la oración es una conversación con el Creador. Yo hago las dos cosas. O sea, yo acostumbraba a mi mente a las dos cosas. Primero, hablo con el Creador. Y después que le hablo y le digo cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis necesidades. Después de eso, entonces, escucho. Espero la contestación dentro de mí mismo. Medito para entonces desarrollar la capacidad para recibir el mensaje que Él me quiere enviar. Y de esa manera es que nosotros tenemos que ampliar nuestros conocimientos, pero ampliar también la capacidad que tiene nuestro cerebro de profundizar en el estudio, en las cosas que queremos lograr, en aquellas cosas que de alguna manera son importantes para mí. Esa yo les doy prioridad en mi mente y pienso todo el tiempo en ella. Cuando tengo un proyecto en mente, yo pienso constantemente en ese proyecto y le voy dando vueltas y le voy dando forma en mi mente. Entonces después que ya tengo unas ideas, voy y busco toda la información que ya otros han recopilado de la experiencia de otras personas que saben más que yo en ese campo. Y me voy nutriendo y finalmente cuando tomo la decisión, pues la tomo basándome
en esa experiencia y la tomo basándome en la experiencia, en todo lo que se ha escrito, todo lo que está acumulado como experiencia y evidencia de ese tema para poder entonces hacer lo mío y que lo pueda llevar a cabo con toda efectividad. Y de esa manera es que ejercemos ese criterio y a la misma vez ampliamos la capacidad de nuestro cerebro de más comprensión y de más capacidad para hacer cosas. Mira, déjame, como el amigo televidente quiere saber de algo que pueda tomar, ¿verdad? ¿Qué suplemento? Pues yo no lo quiero dejar, ¿verdad?, con las manos vacías. En estos días estaba hablando con un estudiante que estuvo tomando los exámenes finales y me dijo, mira, lo mejor que a mí me funciona para la energía mental es la levadura de cerveza líquida. ¿Sí? Él dice, me tomo 2 cucharadas por la mañana y me voy a estudiar y la mente se me vuelve fotográfica. Y yo me quedé pensando, y tiene razón, porque la levadura de cerveza líquida tiene todos los aminoácidos que son nutrientes que dan base para la producción de los neurotransmisores del cerebro. Además de que la levadura de cerveza tiene complejo B activado, además de ser un nutriente enzimático, tiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para producir los mejores neurotransmisores, pero también tiene el complejo B que te va a dar el equilibrio necesario para poder llevar a cabo las mejores funciones mentales. O sea que en vez de depender de una gran cantidad de suplementos o de un suplemento que sea no solamente para la actividad mental, en la levadura de cerveza tiene ahí, mira, lo dice ahí, B-complex, vitamins y los aminoácidos. O sea que tenemos ahí un buen suplemento. Y si lo complementa con la progesterona, es la hormona del cerebro también. Hay más receptores de progesterona en el cerebro que en cualquier órgano del cuerpo. Por eso es que ustedes ven el comercial de la progesterona y dice que es la hormona de la alegría, de la felicidad, porque complementa cualquier deficiencia que pueda haber de la producción de nuestras hormonas en esos receptores. O sea que si usted quiere mejorar su actividad cerebral, puede utilizar la progesterona y puede utilizar la levadura de cerveza Dr. Normans, y ahí va a tener una buena fuente de nutrientes y no se va a equivocar de tener ni de más ni de menos. Y a eso quiero añadir que también el aceite de menta utilizado en la frente le ayuda a mantener la concentración y estar alerta. Uh-huh. Así que cuando tenga que estudiar o necesite concentración, ponerse una gotita de aceite de menta en cada lado en la frente le ayuda a mantener esa concentración. Y para el sistema inmunológico no tiene comparación. Vuelvo y me salgo un poquito del proceso del complemento y vuelvo otra vez. Yo veo muchos estudiantes, me traen hijos de padres que son pacientes míos con problemas educativos, de metas de desarrollo. Cuando empiezo a analizar la situación, el problema es que tienen el potencial para una cosa, pero están haciendo otra cosa. Si usted tiene una mente creativa y no la desarrolla en ese proceso, no va a ser feliz. Le voy a dar un ejemplo rapidito. Me trae una muchacha joven que está estudiando arquitectura y está amargada y deprimida. El padre tiene una corporación bien grande de producir productos, diseños gráficos, bien conocido en Puerto Rico, y ella está trabajando lo más contenta en esa compañía. Y de momento, él me la dice, mira, a mí esta muchacha no me está saliendo bien. Cuando yo hablo con ella, ella me expresa, los problemas es que a mí no me gusta la arquitectura. Estoy estudiando porque mi padre quería estudiar arquitectura. Y yo le dije, mira, esto es bien fácil. Tú quieres a tu padre, pero tú tienes que contarle la verdad. Cuando tú le digas la verdad, que tú estás orgullosa de lo que él hace y que quieres trabajar con él, se acaba el problema. La muchacha se le quitó la depresión, que el padre estaba bien contento, después me regañó, se molestó un poquito conmigo. Son felices, trabaja con él, es la mano derecha en su compañía y muy exitosa. Hay ejemplo de que vamos a escoger lo que es compatible, lo que Dios quiere para nosotros, y no queremos imponer lo que la sociedad nos imponga. Amigos, hemos llegado al final de nuestra primera hora del programa de hoy. Antes de irme a la pausa, quiero leer algo aquí que me llega, diré después de quién.
Aún los que se hacen llamar ateos admiten que Cristo estuvo en la tierra cuando dicen la fecha que estamos en el 2015, ¿a partir de qué? Después de Cristo partió la historia del mundo por la mitad, así que no queda duda de que estuvo en la tierra. ¿Cómo lo vamos a sacar de la Navidad? Le agradezco esto a Cristian, hijo de Carlos, nieto de Dr. Norman, que me lo envía, que es el nuestro Master Control. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.